Guys, how you guys doing? Good. All right. Antes que nada, brothers, vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar al Señor, ponernos en las manos de Dios, dándole gracias antes que nada. Padre, Señor, te damos gracias, Señor, Dios poderoso, Señor, por este día tan hermoso que nos diste, Padre, porque pudimos, Señor, estar en este campo, Señor, y pasar un buen tiempo, Señor. Y ahora, Señor, que es tiempo de escuchar, Padre, de predicar, de oír tu palabra, Señor Jesús, te pido, Señor, que tú, Señor, me uses para predicar, Señor, tu palabra en este día, Señor, con unción, con fuego, Señor, con poder, Señor. Te lo pido todo esto en nombre de Jesús, decimos todos. Amén. Se pueden sentar, brother. Bueno, dice la palabra del Señor, brothers. Dice la palabra del Señor en 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Dice, sed sobrios y velad. Ser sobrios y velad. Porque vuestro adversario, el diablo, como el león rugente, anda alrededor buscando a quien devorar. Lo voy a leer una vez más. Dice, ser sobrios y velar, porque vuestro adversario, el diablo, como el león rugente, anda alrededor buscando a quien devorar. Ahora, ¿cuántos saben todos aquí que tenemos un adversario? Tenemos un enemigo, ¿right? El cual se llama Satanás, el diablo, ¿verdad? Creo que todos sabemos que el diablo antes... era un ángel hermoso, ¿verdad? En el cielo era un ángel hermoso, pero al ver y conocer, saber que Dios iba a crear a la humanidad, él quiso tomar el lugar de ¿quién? De Dios, ¿right? Quiso ser como Dios, enceló, el cual Dios lo sacó del cielo. Y ahora, amados hermanos, lo que el diablo anda haciendo en este mundo es que él anda alrededor. He's going around, ¿right? Anda alrededor buscando como el león rugente. You know, ¿cuántos les gusta ver el Animal Planet, or how many, you know what I'm talking about, right? Animal Planet channel, ¿verdad? De los animales, you know, de los leones, right? Así, amados hermanos, el diablo como un león rugente anda buscando, you know, jóvenes, anda buscando hermanos, anda buscando, you know, personas para poder devorarlas y destruirlas, you know, especialmente como hijos de Dios, como siervos de Dios. El diablo anda atrás de ti buscando para destruirte, para matarte, para devorarte. Ahora, ¿cuántos aquí ya han aceptado al Señor en su vida, en su corazón, como su Salvador? Si pueden todos levantar su mano, los que han aceptado al Señor. Creo que todos aquí, y no les tengo que decir, ya saben las luchas y las pruebas que pasan en sus vidas, ¿verdad? En su diario vivir como cristianos, ¿verdad? You know, cada día, you know, vienen ataques del diablo, vienen dardos del diablo, vienen pruebas, you know, especialmente a la juventud en las escuelas, en estos tiempos, ven de todo en sus escuelas, ven drogas, you know, se habla de sexo, se habla de tantas diferentes cosas en las escuelas, y es una manera de que Satanás trata de ganar, de destruir, de ganarse a la juventud. Pero ¿cuántos sabemos de que tenemos a un Dios poderoso? Tenemos a un Dios poderoso. Yo le decía a la clase de los jóvenes en la escuela dominical, les decía, jóvenes, you know, si tenemos a un adversario, el diablo, vea que nos quiere destruir. Él nos odia. Satan, you know, Satan doesn't care about your life. No le importa nada de ti. Su único propósito en esta vida, joven, del diablo, del enemigo, nuestro adversario, es querer matarte, destruirte, alejarte de Dios, y no es su único propósito en este mundo. Pero nosotros tenemos un gran privilegio, you know, we have a great privilege, que tenemos a Dios de nuestro lado, porque tenemos a Dios, y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros, amados hermanos? Si tenemos a Dios con nosotros, estamos en el lado, ¿a cuántos les gusta estar en el lado ganador? No les gusta perder. Yo honestamente no me gusta perder. Voy a levantar la mano. Y no, cuando pierdo me agüito, ¿verdad? Y digo, quiero ganar. Todos queremos ganar. Y lo bueno es que si estamos en el camino del Señor, si estamos con Jesús en nuestros corazones, siempre vamos a estar en el lado ganador. Nunca vas a estar en el lado perdedor. You're always gonna be a winner. Y no, conteniendo a Jesús en tu vida, siempre serás un ganador. Y déjame te digo, en este día,
si quizás nunca has oído la palabra, nunca te han dicho de un Dios, te han hablado de Dios en tu vida, yo en este día me paro a decirte, you know, que ya es tiempo, quizás, you know, tú eres de los que, you know, terminas el juego y sí, tienes que sentarte aquí a escuchar el juego, ¿verdad? Pues a fuerzas, porque si no, no me dejan jugar, ¿verdad? Si no, no puedo jugar para el siguiente juego. Y aquí se predica la palabra, se te está advirtiendo, se te está diciendo de que hay un Dios que te ama, un Dios que te quiere aceptar, te acepta tal como eres, y un Dios que si quizás en el pasado la regaste, fallaste, pecaste, no sé qué es lo que has hecho en tu vida, hay un Dios que te puede perdonar, un Dios de segunda oportunidad, es que si en este día tú lo aceptas en tu corazón como tu Salvador y le dices, Señor, ¿sabes qué, Padre? Yo te acepto en mi vida, Señor, ya quiero cambiar, porque déjame te digo, yo sé que hay, you know, aunque quizás no levante sus manos, pero sé que en este día, I know in this day, there's some here that want to change their way of living. They're tired of living the same thing. Quizás ya estás cansado de la misma rutina, lo mismo que haces con tus amigos. Sales, te emborrachas, tomas, fumas, lo que sea, y ya estás hartado de la misma vida. ¿Quieres cambiar tu vida? Déjame te digo, este es el día perfecto. Hay un Dios que te quiere, que te ama, que dio su vida por ti en la cruz del Calvario y se llama Jesús. La palabra de Dios dice, hermanos, brothers and sisters, the word of God says in John 3:16, and I think we've all heard that we've all read that verse that says, for God loved who? The world. The world. Who's the world? For God loved us. For God loved the world that he gave what? Something special. Something beautiful, the best gift ever. He gave his son. Dio a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Él te amó tanto, joven. Y no, que no te entre esta palabra por un oído y te salga por el otro y salgas de aquí y vivas tu la misma vida que estás viviendo en este momento en pecado. Y no, escucha, oye la palabra y no, pon atención. Y no, te amó tanto Dios que dio a su hijo unigénito para que tú, si tú crees en él, no te pierdas, mas tengas la vida eterna. Y tengas vida eterna. Y no, así es el grande amor de Dios. Así es tan grande la misericordia de Dios por ti, hermano. Y no, y es lo que te digo en esta tarde, que, you know, que te arrepientas. Y no, ya es el tiempo. Y no, quizás tú no sepas esto, pero ya se acerca la venida del Señor. God's coming soon, guys. It ain't a joke. It ain't no joke. You know, God's really coming soon. And, you know, if you're not ready, sadly to say, you're going to stay. You know, and you're going to regret it because you're going to say, man, I remember that day when that preacher was up in the front pulpit preaching and telling me about God. Vas a decir, you know, ya cuando sea muy tarde, vas a decir, me acuerdo cuando aquel hermano estaba predicando desde el púlpito y me decía que me arrepintiera de mis pecados, pero no lo hice. Pero ya será muy tarde. Hoy tienes la oportunidad de hacer eso, de aceptar a Jesús en tu corazón como tu Salvador, de cambiar, de empezar de nuevo. You know, today's the day, and I'm going to ask you to please go ahead and stand up. And if there's anyone here, si hay alguien aquí que quiera aceptar a Jesús en su corazón, en este día, te voy a pedir que todos los que estemos aquí, antes que nada, cerremos nuestros ojos. Let's close our eyes. Nobody's going to look at nobody. Nadie va a estar volteando a ver a nadie. Es solamente tú y Dios. Y si esta palabra te llegó y te tocó tu corazón y quieres aceptar al Señor hoy en este día como tu Salvador, te pido que levantes tus manos. Solamente Dios y yo te voy a ver, pero nadie más te está viendo. Today's the day. If you want to accept Christ as your Savior, lift up your hands and we can pray for you. Let me say it one last time. If you want to accept God, if you want to accept Christ in your heart, go ahead and raise up your hand. Don't regret it. Amen. We got one brother. No one else looked around. Just close your eyes. And I'm going to pray for that one brother who wants to change. Así te vamos a cerrar nuestros ojos. Padre, Señor, tú viste, Señor, aquel valiente, Señor, que levantó su mano, Señor, para aceptarte en tu vida, Señor.
no importándole, Señor, que lo vieran, que lo criticaran, Señor, que dijeran, se burlaran de él, Padre. Yo sé, Señor, yo no conozco su vida, Padre, pero tú sí lo conoces, Señor, lo ves, Señor. Y yo sé que él quiere un cambio en su vida, Señor. Yo sé que él quiere ser diferente desde ahora y adelante, Señor. Yo sé, Padre, Señor, de que, Señor, tú, Señor, tienes grandes planes para su vida, Señor. Y hoy, Señor, lo pongo en tus manos, Señor, agradeciéndote por él que quiso aceptarte en su corazón, Señor. Entra en su vida, Señor Jesús. Entra en su vida y mora, Señor, en él, Señor. Enséñale, Padre, que tú eres, Señor, Dios mío, nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, Señor. Y Padre, Señor, aunque venga nuestro adversario, el diablo, nuestro enemigo, Señor, y trate, Señor, de quizás, Padre, de tumbarlo, Señor Jesús, tú sigue con él, Padre, Señor, y recuérdales de que mayor eres tú, Jehová, de los ejércitos, mayor eres tú, Jesús, que estás con él, que aquel, Dios mío, Padre, que viene en contra de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, te doy gracias por esta palabra y por él, este joven, Dios mío, que te aceptó en su corazón en este día, Señor. En el nombre de Jesús, decimos todos, amén. Dios les bendiga, gracias.